se llama Plato Batallero. Saúl era un Saúl pescador. era un pescador, pero a este pescador era un tanto diferente. Le gustaban mucho las mujeres, la parranda, la fiesta, el trago. Y así se pasaba sus días después de venir de pescar. Además, les quiero contar que Saúl, este pescador, también le gustaba irse a las orillas del río Magdalena para mirar y vigilar y fisgonear todas esas mujeres que se bañaban desnudas en el río. Saúl le gustaba eso. Eso era lo que hacía cuando tenía su tiempito libre. Pero les quiero contar que Saúl no iba solo. Saúl iba con un amigo y uno que otro. Y los tres, los cuatro se ponían a ver a aquellas mujeres desnudas bañando. Les quiero contar que Saúl no podía ver bien a aquellas mujeres y se le ocurrió la idea. Pensó que quizás si se convertía en caimán y se metía en el río, podía llegar más cerca de aquellas mujeres y verlas un poquito mejor. Así que a Saúl le contaron que había un brujo en la Alta Guajira del Caribe colombiano. De Plato Magdalena a la Alta Guajira hay más o menos unas 8 horas de recorrido. Pero a Saúl no le importó. Saúl quería conocer a aquel brujo para ver si podía convertirlo en caimán. Cogió un bus, se demoró sus 8 horas y cuando llegó a la Alta Guajira empezó a buscar a aquel brujo. Un brujo que no tenía nombre y que todos lo conocían por hacer unas pócimas todas extrañas. A Saúl le dijeron que se encontraba en una de las rancherías de la Alta Guajira y le llegó. Le comentó toda la situación y le dijo que si él lo podía hacer, convertirlo en caimán. Y adivine qué le dijo el brujo. Que sí. ¿Qué le dijo? ¿Ustedes qué creen? Que sí. El brujo le dijo que sí. Que él podía hacerle unas pócimas que lo podían convertir en caimán y pues otra que lo volvía a ser humano. Así que Saúl, muy contento, cogió aquellas pócimas, la roja que lo volvía a caimán y la blanca que lo volvía a ser humano. Se las llevó de nuevo a Plato Magdalena donde era él. Allí, en compañía de su mejor amigo, bajaron a orillas del río y le pidió al amigo pues, que le hiciera el favor y le echara aquella pócima. ¿Cuál era la que necesitaba echar para convertirse en caimán? La roja. La roja. Le dijo al amigo que le echara la roja para que se convirtiera en caimán y así él poder meterse en el río Magdalena para mirar más de cerca a aquellas mujeres desnudas. Les quiero contar que el amigo hizo exactamente eso. Cogió la pócima, la abrió, le echó unas cuantas gotas a Saúl y en 2x3 el cuerpo le cambió. De repente se convirtió en un caimán y Saúl se hundió. Ellos habían acordado a las 6 de la tarde otra vez volverse a ver en la orilla para convertirlo de nuevo en humano. Y créanme que así pasaron unos días, unas semanas y unos meses. Pero en uno de esos tragos y en una de esas fiestas, a Saúl algo le pasó y su amigo no pudo acompañarlo al río. Así que le pidió el favor a otro amigo que lo acompañara. Este nunca había ido y no sabía cómo echarle aquellas pócimas. El amigo le echó unas cuantas pócimas ¿de qué color? Rojo, Para convertirlo en rojo. rojas. Eché unas cuantas pócimas, pero este era el nuevo amigo que había llevado porque el anterior no había podido. Así que le eché unas cuantas pócimas, unas cuantas rojas, y apenas vio que Saúl se estaba convirtiendo en caimán, dejó caer la otra, dejó caer la pócima blanca. Y unas cuantas gotas se le cayeron a Saúl mientras se convertía en caimán. Así que no les quiero contar que Saúl quedó convertido en hombre, porque unas cuantas botas le cayeron. Desde entonces se cuenta que Saúl se convirtió en el hombre caimán de aquella región. El pueblo apenas se enteró que aquel hombre todo raro con parte del cuerpo de animal vivía a las orillas del río Magdalena, todo el pueblo se dio a la cacería para
llevándole todas las pócimas, se apresuró, se adelantó, le llegó ardido, llamó a Saúl y le dijo que se fuera, porque el pueblo lo quería matar. Así que el amigo, como pudo, se lo dijo, y Saúl no tuvo de otra que irse río abajo. Y les quiero contar que río abajo se encuentra la ciudad de Barranquilla, y es cuando el río desemboca en el mar. Desde entonces, algunas personas dicen que nunca más supieron de aquel hombre caimán. Algunas personas dicen que unos pescadores lo han visto y otras lo aseguran de su paradero. Pero les quiero contar que de esta historia salió una cancioncita que quiero que me ayuden a cantar. Y dice así: se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla, se va el caimán, se va. Sí. Pues vamos a cantarla todos. Sí. Se va el caimán, se va para la Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Ahora, esto participa. Comiendo pan, comiendo pan, y arepa con mantequilla, comiendo pan, comiendo pan. Y arepa con mantequilla. Vamos de nuevo, de nuevo. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Comiendo pan. Y arepa con mantequilla. Comiendo pan. Se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán. Bueno, pues muchas gracias, mi llave. En Barranquilla, los amigos le decimos llave, porque un manojo hay varias llaves y son las más importantes. Él es nuestra llave, pero podemos hacerle preguntas. Por ejemplo, a mí me provoca. Y es nuestro poquito de tiempo que tenemos
suave, por decirlo así, donde el sol no afecta tanto. Pero normal, con regalos, Santa, Papá Dios, pesebres, novenas, sí, eso. Alair, aquí hay una jovencita, Melanie, que quiere hacer una pregunta simpaticona. ¿Cuál es el platillo principal de Barranquilla? ¿Cuál es el plato típico de Barranquilla? Les cuento que Barranquilla, por estar en costa, el plato típico es pescado, arroz de coco, ensalada, patacón. ¿Saben cuál es el patacón? El patacón es el plátano, ¿cierto? Se parte en torrejas y se frita así. Se frita así una parte. Luego, cuando ya está medio frito, lo sacan y lo aplastan. Y lo vuelven a meter y ya pues termina de fritarse. Entonces, ese es el patacón como tal. Allá se come mucho patacón. Y muy rico. Con su agua de banana. Nosotros allá tomamos, es como la chicha morada de ustedes, para allá nosotros es agua de panela. Y la tomamos pues fría, con hielo, por el calor que hace. Alair, aquí Haruni tiene una pregunta, pero importantísima, valiosísima, imprescindible, ¿no? Como aparece el 28 de julio, que la patria, ¿cuál es el día de hoy? No, no escuché, perdón. Como acá se celebra el día de 8 de julio, el día de la patria, ¿allá en qué día es el día que celebra el día de la patria? El día de la patria, el día de la independencia. Ajá. 20 de julio, día de la independencia. Ah. 7 de agosto, el día de la batalla de Boyacá. Es allá. 20 de julio. Sí, pregunta. Sí, dígame. ¿Conociendo y cristiano? No, no soy papá. Pero tengo un papá. Así que cuando llegué a la casa, tipo 7, 8 de la noche, vi un mensaje de mi papá que me decía: no, triste, hijo, no te has acordado de mí. Y eso me partió el corazón porque allá también se celebra el día del padre. Así que como pude, le pedí unos audios, lo felicité y pues allá se celebra más que todo en familia, se reúnen, hacen asados. Igual que acá. Sopas, ocho. Se pasa una tarde buena, una tarde en familia. Se dan por los regalitos, los detalles. Más o menos así se celebra. Pregunta. Aquí es que. Claro que sí. Allá en Barranquilla, no sé si han escuchado, tenemos el carnaval de Barranquilla, que se celebra en febrero. Y hay muchos bailes, muchos. Pues dicen que es uno de los mejores carnavales de Latinoamérica, después de Teotihuacán. Entonces, pues, igual que el de Venezuela. Y es muy bonito el carnaval. Hay muchos bailes típicos, autóctonos, y es una fiesta de mucha cultura. Bien, Alair, aquí Esther está desesperada porque tiene su pregunta lista. A ver, Esther. Se celebra un cumpleaños. ¿Cómo se celebra el cumpleaños? Pues en tu casa, en tu colegio, con tus amiguitos, con qué fiesta, depende de lo que quieras, de Peppa Pig, de torta también, piñata también. Todos macabros, pero en el de angelitos, todos los niños piden dulce.
Moisés vestidos de blanco. Thank you.